Señoras y señores, aquí estamos a 28 de enero del 2013 con un siluro conectado. Nuestro amigo Manuel acaba de clavar un pepino. Pepinón. Que no nos está dando ninguna garantía porque no. Se nos quiere meter en esos arbolitos y es misión jodida, No. No, hostia, no vuelve el cabrón. Ah, que como me acerque a tirarle a la contra, se nos mete de tiro. No, no, no te metas, ¿no? Estamos sujetándolo aquí contra la corriente y no hace más que tirar ahí, a los árboles. Ya lo podéis ver. ¡No jodas! ¿Ha partido, se ha desclavado o qué ha pasado? Vale, cogerás el mejor de atrás. ¡Llévalo! Bueno, señores, aquí seguimos. Tras haber perdido un pepino de siluro, se nos ha desclavado, tenía muy buena pinta. Aquí hemos conectado con otro silurito, del Ebro. Spinning en invierno. Está fuerte, ¿eh? Aún está fuertecito este pez, ¿eh? ¡Que se enfada! ¡Qué cabezón! A la remanguilla y que ha picado. Uy, empieza a ser más grande, ¿eh?, de lo que parecía, ¿eh? Sí, sí, tira más, sí. Echando el dedico y todo. Pero tú sabes por qué es esto. La corriente. ¿Por qué hemos llegado? La meca del siluro. Ahí está. Pues parece que es más grande. Ay, más mágico. Uy, me ha engañado, se hacía el muerto. Ojo, porque esto ya, yo digo, va, 20, 30 kilos. No sé. Esto empieza a preocuparme. Y encima te estás tirando para arriba, Cuidado. Cuidado que no es tan pequeño, ¿eh? Pero cabezazos ha pegado. Pegado, como le haya dado. No es tan pequeño, ¿no? No. No es tan pequeñico, ¿no? Ahí lo tengo. Y está sujetándose contra la corriente. Sí. Oh. ¡Silurito! A ver si lo podemos llegar a ver, hombre. Al lagarto este, Juancho. Ahora sube un poquito, ya dicen que todo lo que sube
me baja. Ojo que igual tienes un 2 metros, ¿eh? ¿No? No creo que llegue, pero... Pues no le andará muy lejos, ¿eh? Pero vamos. Ahí dice que se va a caer. Está apretando las clavijas ahora, ¿eh? Sí. Tiene ojo. Sí, que mira cómo tiene la queña, ¿eh? ¿Ya no saca el niño o qué? Sí, sí que tendrá los 2 metros, ¿eh? Sigue sumando centímetros. Sí. Bueno, uno por otro, ¿no? Es la vida de la pesca. Todo que pica no se saca. Te va a poner, me está calentando el brazo. Te va a poner el brazo como a mí el otro. Vale. Es principio de temporada, no estamos entrenados todavía. Uy. Bueno, vamos a decir que pesa de los 2 metros ya, ¿o qué? Porque tiene toda la pinta, ¿eh? Este cabrón. Las tengo yo todas conmigo, ¿eh? Tampoco. Hasta ahora mismo no tienes peligro por ahí, pero... Vamos a sacar para afuera. Parecía nada, ¿eh? Sí, sí. Pues mira. ¿No jodas? No. Mira, ya pasé por debajo la aleta. Si lo mete encima, a tenerlo debajo que no me fío un pelo, ¿eh? Pues ahora vienen piedras. ¿Corto y me meto ahí para dirigirte o qué? No. No. Y lo sé, no lo clavó. Mira, que lo está sacando mucho ahí, ¿no? Sí, 2 metros largos tiene. Es que no le puedo. ¿No he comido espinacas este siluro o qué? Lo único que hay que meterle el de gasolina. Sí. ¿Y eso qué? Tengo la batería a tope y no quiero. No, no, que no lo cantea, no. Mucho. ¿Te ha sacado mucho o qué? No tenía que llevar rienda. Qué puta bombucha, ¿no? La has pillado a tope, tío. Mal rollo, ¿eh? Mucho y lo llevo por ahí. Mucho y lo llevo por ahí, bailando. Poco a poco. Lo puedo sacar al medio. Pero por aquí no voy tranquilo. Que la batería va floja. ¿Eh? La batería va floja.
¿Metemos gasolina o qué? ¿Eh? Tú mismo. No voy a poner el sol, tío. Al final veo que sudas. No lo creo. Como no salgas de aquí, me arrollo, ¿eh? No, ya, pero ya. Ya, sí, pero ahora se está dejando un poquito más. Pero las piedras las tienes, sí, ya, ya. Ahí, ten cuidado. Intento por eso recuperarle todo que pueda. ¿Lo tienes muy lejos o qué? No, ahora no. Y además mira para dónde va. Piedra, tal y lo justo. La piedra no anda muy lejos, ¿eh? Ten cuidadín. Nos va a fundir toda la batería. Sí. ¿Prendemos el de gasolina? He pegado buen paseo, ¿eh? Espera. Métele un poco de gasolina para entrar despacito. Ahora va, pues ahora por lo menos levanta la cabeza. Pero compresión. Compresión. Sí. ¿Podríamos llevar la sorpresa o qué? ¿Qué? Sí, sí, buena para todo. Hemos pasado del no es grande, parece más grande, a un pepino. Le puedes subir la pero a la contra del sol. No es mal, no es mal aparato, ¿eh? Está. Un par de métricos, puede andar al bicho. Sí. Pero ojo, se nota el agua fría, macho.
una pasada la copa que tiene. Vamos a proceder a la extracción. Voy a quitar esto de aquí. Y si no. Ahora. Señoras y señores, no lo tengo. ¡Ojo con el bicho! Te va a reventar, ¿eh? Mira. Dos. Tenemos casi 20. Sí. 20 largos. Me voy para afuera. Girar un poquito. Está reventado, no puede. Ah, sale, sí. No puede ni con el pelo. Bueno, ¿qué os ha parecido, muchachos? Vale la pena, ¿eh? Un par de picadas y todo. Se supone. Bueno, tienes el zoom, si no. Ya, pero es que si no, no te pillo bien. Bueno, señores, amigos de pesca profesional, aquí está el silurito, 28 de enero del 2013, que nos ha dado una gran batalla. Aunque hemos perdido antes otro grande, pero bueno, este por lo menos nos ha dado la recompensa y hemos justificado el día, la jornada con él. Ahora, como buenos pescadores, los vamos a soltar a su medio. Ya le hemos hecho unas cuantas fotitos. Se ha portado como un campeón, se nota que ahora tira el más al estar el agua muy oxigenada. Vamos a proceder a soltarlo. La vuelta al día no se recupera pronto. Bueno, pues lo vamos a soltar y que se haga grandecito. Poderlo volver a coger otro día. Vamos, campeón. Bueno, hasta la próxima.